Bueno, el mundo está lleno de personas que tienen distintos gustos y sabores a la hora de hacer una parrilla. Hay quienes prefieren la carne bien cocida. Por eso hoy tenemos este corte que le llaman vacío. Es de ganado tipo Angus, que tiene un buen porcentaje de grasa intramuscular. Para su sazón hoy será solo sal. Lo vamos a enfocar más en lo que es el tipo de cocción. Lo queremos bien cocido para aquellas personas que no le gusta que tenga sangre en la parte de adentro. Vamos a colocar nuestra carne en la parrilla, pero eso sí, esa parrilla tiene que estar bien caliente para que selle nuestra carne. Y vamos a ir mirando constantemente para que no se nos queme. Cada 3-4 minutos le vamos a dar la vuelta y eso logrará que los jugos queden dentro, no se nos reseque y no se nos queme. Yo por aquí en una orillita voy a colocar estos chorizos que serán el acompañante perfecto para nuestros vacíos. Creo que este corte también le llaman falda. Si puedes, déjame en los comentarios cómo es que tú lo conoces. Ok, noten que nunca descuido la carne. Siempre hay que andar arriba de ella, pendiente, dándole su vueltica para que todo salga bien. Por la naturaleza de este corte en forma de triángulo, vamos a encontrar un pedazo más grueso en un extremo que en el otro. Por razones obvias, ese pedazo se va a cocinar más rápido. Lo que hacemos es nada, sacarlo, lo cortamos y el otro pedazo más grueso lo volvemos a colocar en la parrilla a que se siga cocinando. Bueno, chorizos listos, chorizos la cual vamos a cortar y vamos a reservar por aquí en un ladito. Y miren que nuestro vacío tiene unas fibras, tiene unas líneas acá que es la fibra de la carne. A la hora de cortar la carne tenemos que irnos contra de la fibra para romperla y así tener carne mucho más suavecita. Hoy acompañaremos con estos dos vegetales frescos saludables y una salsita de chimichurri que estará en el video anterior de los chorizos, que está buenísimo. Ahí va a estar esta salsa. Recuerden, si no están suscritos a este canal, háganlo. Denme un like, comenten algo en la parte de abajo y compartan este video. Y recuerden, buen provecho.